categoría de regularidad Sport volvió a ser en Avilés la que deparó más alternativas. Los ganadores en Extremadura y Reus, Jaime y Enrique Carbonell, lideraban al término de la tercera especial, pero una avería en el diferencial de su Ford Sierra Cosworth en la cuarta les impidió completar el último tramo de la mañana, aunque al menos pudieron retornar por la tarde y sumar los puntos del TC Plus. Le relevaron al frente de la tabla los actuales campeones, Asier Santamaría y Roberto Rentería, pero un doble pinchazo les hizo penalizar tras la primera especial de la tarde, lo que les envió a la tercera posición. El liderato pasó entonces a manos de Fran Martínez y Adrián Fuello, que ya lo mantuvieron hasta el final para lograr con el Volkswagen Golf su primera victoria de la temporada. Por detrás del equipo asturiano, la segunda posición de regularidad Sport en la meta de Avilés la ocuparon los canarios Carlos Jorge y Sergio Marrero con su Porsche 911, siendo el tercer puesto para Asier Santamaría y Roberto Rentería. El resultado del Rally de Avilés deja muy apretada la clasificación del campeonato, que lidera ahora Francisco Martínez en el apartado de pilotos, seguido de cerca por Asier Santamaría y Jaime Carbonell, con Carlos Jorge en la cuarta posición, manteniendo también opciones al título a falta de las dos últimas citas del certamen. Pues, la verdad estamos contentísimos, no esperábamos este resultado. Por la mañana estaba muy apretado, aunque en los tramos 2 y 4, en los dos primeros controles perdíamos muchísimo tiempo nosotros, y luego pues averías mecánicas y salidas de carretera de los rivales pudieron permitir que estemos ganando el rally, y bueno, estamos pletóricos, la verdad. En regularidad, Antonio Verdaguer y María Jesús Mora sentenciaron a su favor el Campeonato de España tras conseguir en Avilés su tercera victoria de la temporada. Un triunfo que no se decidió a favor de los catalanes del Porsche 944 hasta el último bucle de especiales, cuando una penalización por adelanto en un control horario hundió en la clasificación a los hasta entonces líderes Christian y Magui Lantres. Pese a terminar consiguiendo los mejores registros en el cómputo total de las 8 especiales, los franceses del Peugeot 205 se vieron relegados finalmente al décimo puesto. Tras los ya campeones en la categoría de regularidad, terminaron en el Rally Avilesino el madrileño Darío García y su copiloto el vasco Emilio Pascual, que lograron su segundo podio de la temporada con el BMW. Siendo terceros los cántabros Rufino Sasián y Eloy Dehesa, pese a que su Porsche 911 terminó la competición con problemas de motor. Rally que no sé, hemos empezado mal, no encontrábamos nuestro sitio, al final hemos ido bien y hemos tenido fortuna porque realmente Landres, que es nuestro principal rival este año, no nos ganaba por 6 décimas, pero ha penalizado.